Ya veo si puedo ser competitivo en Amazon y me voy a clavar para ver el tema de Mercado Libre también esta semana, fíjate. Está bien Porque sí. fácil. Si entendiste, si comprendiste bien Amazon, Ah, está complicadísimo Amazon, ¿eh? O sea, no cualquiera le entiende, no cualquiera le entra, de veras. Mercado Libre, si te tardas mucho, una semana y no creo, en un día lo andas a entender. Mercado Libre es bien fácil, te lo juro. Y Amazon, y luego Amazon cambia cada ratito y no has publicado. Deja que empiece a publicar. No recuerdo bien cómo le llaman, pero son casos, creo, la palabra correcta. Tú vas a abrir muchos casos de errores que te da Amazon para que te los corrija. Y va a ser normal. Y dices, chaval, pero cada que publico un producto, tengo que abrir un caso, tienes que abrir 10 casos por producto. No mames, chaval. Así es Amazon. Vas a Para que tener te hagan caso. es un caso como que hoy no puedo, no me deja publicar este producto. ¿Me dices por qué? Ah, esté listo. Ni siquiera era que cambia esto, ¿no? Es un candado, es un error de ellos que dice, ay, ya te lo corregí, ya puedes publicarlo. Y tú dices, ¿qué estás haciendo mal? Tienes que levantar el caso para decirle que no puedes publicar cierto async, por ejemplo. No sé. ¿Eh? Bueno, digo, cuando todavía no has publicado, deja que te toque publicar. Ah, caray. Pero no he Dis. pasado por eso. No, y vos digo, vas a abrir muchos casos de reporte de que, oye, no me deja este async, o me sale duplicado, o le pongo una I, me pone una O, y yo quiero una I. Y tienes que abrir casos y casos y casos, y es normal abrir casos. O sea, oye, ¿por qué abro tanto caso en Amazon? Estoy pendejo, o mi cuenta está mal, o qué onda, ¿no? Es Amazon, está pendejo Amazon. No corrige esas cosas, no sé qué chingados, pero te obliga a estar abriendo casos cada ratito por cualquier cosa. Fíjate que qué bueno que me dices todo esto, porque entonces va muy por el lado de lo que me decía mi hijo, pero pues la verdad, pues no, él me recomendaba, ¿sí? Pero porque no, él no vende, él se dedica a otras cosas. El tema es que con esto y que estoy en tiempo, capaz que mejor mando una parte a Amazon y una parte a Mercado Libre, ¿verdad? Ahorita que puedo todavía. Yo digo que empieces a vender en las dos. ¿Verdad? Y porque en realidad, tú sincero, no has texteado el producto. O sea, no sabes qué tan bien se te va a vender en Amazon. Así es para testearlo esto. O qué tan mal. Entonces, si puedes mandar una parte a un lugar y una parte a otro, pues estaría chingón para que vayas viendo, ¿sabes qué? Se equivocó, chava, Mercado Libre no se vende este pinche producto. O ¿sabes qué? Se vendió más en Mercado Libre, qué bueno que mandé para acá. O sea, yo digo que debes de textear primero, porque que yo te diga esto no quiere decir que tenga la verdad absoluta. Hasta que no hagas la prueba, te vas a dar cuenta de que sí me conviene enviar a los dos, o tal vez no me conviene Amazon, voy a vender en Mercado Libre, o tal vez sabes que se equivocó, chava, y Mercado Libre no sirve para ni madres, voy a vender todo en Amazon. Hay Okay. gente que vende mucho en Mercado Libre y esa gente no vende nada en Amazon. Y conozco gente que vende mucho en Amazon y Mercado Libre no le pega. ¿Por qué en un producto si te pega en una red, en un marketplace y no en otro? Está muy raro, ¿eh? Tengo güeyes que en Mercado Libre son la chingonería, vendo mi 80% en Mercado Libre, en Amazon un 20%. Y tengo otros güeyes, otros casos que dicen, yo en Amazon vendo el 80% y Mercado Libre el 20%. ¿Por qué? No sé, güey, me dice. Fíjate que yo me estoy yendo a la finta por el tema que se comenta mucho en las redes y en muchos lados que he estado leyendo, de que Amazon pues está en algún momento se va a devorar a Mercado Libre, ¿verdad? Se supone en Latinoamérica, o No sea que está creo. creciendo, creciendo, pero también veo que Mercado Libre también está creciendo más, o No sea, ¡ay, creo. Son cabrón! públicos diferentes. Y por ejemplo, Liverpool, que no me recuerdo, Liverpool. La gente que compra en Liverpool no compra ni en Mercado Libre ni en Amazon. Es otro tipo de persona. Como te digo, cada marketplace es un punto más de venta para ti y va dirigido a diferente tipo de público. Es muy sabido que Mercado Libre compra a la gente pobre y en Amazon compra a la gente rica. Así lo tienen, ¿cómo se dice? Segmentado el marketplace. Bueno, a mí me encanta en lo particular comprar mucho en Mercado Libre. Yo, me gusta mucho. Porque encuentro productos más baratos que en Amazon, la verdad, y el mismo producto. Y tengo un amigo socio que me dice, eso es para pobres, güey, yo compro en Amazon. Yo voy, pagas más tú que yo, güey, le digo. Me dice, pero me llega mi caja que dice Prime, dice. Se chinga tu madre, la caja la tiro, güey, le Son digo. mismos tiempos, ¿no? Los que se manejan, tengo entendido. Por lugar, sí. Están compitiendo muy cabrón en los tiempos los dos. También te voy a ser sincero. Yo cuando pido un producto, a veces lo pido ahorita y me llega mañana y digo, bien rápido, un día. Ah, cabrón, el Se mercado tarda, libre. si se tarda 2 días, no me afecta. O sea, no. No pasa nada, hombre. A mí, yo, pero soy de otra generación. La de cristal quiere comprar ahorita y ya quiere ir a la puerta y abrir lo que esté ahí. Tan pendejo, la neta. Sí, la neta, no chingue. Tan cabrón, digo, no mames, güey. A mí no me afecta en nada que un producto me tarde. Si me urge, salgo y me voy a una tienda departamental y lo busco y lo compro. O sea, no me urge, güey. Entonces,
llegue cuando quiera el cabrón, la neta. Pero digo, yo digo que venda las dos. No creo que nunca le gane a Amazon. Sí, cierto, está muy grande. No le va a ganar en el sentido que lo va a desplazar. Lo dudo, porque debe tener una competencia. Tendría que comprarlo a Amazon para que desapareciera, pero no creo que desaparezca, ¿eh? Fíjate que voy a testearlo, fíjate. Eso no lo tenía contemplado, ¿eh? Son de las cosas que tomé nota, te agradezco bastante, porque entonces sí prefiero mejor ir a hacer, hacer números, ahí moverle ahí a lo que tenía planeado para mejor sí moverle en los dos. Ahora, ya siendo más cruel y rudo, no sé, deberías tener unas 100 piezas nada más y mandar una parte a uno y una parte a otro y ver más o menos también. Sí. Porque no sé qué tanto, pues es un producto, digamos, que se desecha, ¿estás de acuerdo? O sea, se usa y se tira, es lo bueno. Sí, dura cierto tiempo, dura como 3 meses. Pero es desechable en teoría. Es desechable, por eso me llamó la atención, para el resurtido. Pero, híjole, si pudieras textear mejor con unas 100 piezas, mandar 25 o 50 a uno y 25 o 50 a otro, y que veas las vistas y que veas qué tanto se está posicionando y qué tanto, mejor a invertirle los $2,000. Para mí será mejor todavía, ¿eh? Ah, okay. Porque imagínate que te avientes los $2,000 de mercancía, más $2,000 de importación. Vamos a ver que son $5,000. Son como $100,000 pesos, no es mucho, es poquito. Pero lo dejas ahí parado y no se vende nada.